manager de Pink Noise y director de la serie de Sushi Ninja. Ustedes lo conocen. ¿Saben quién es Gara? ¿Saben quién es Krillin? ¿Saben quién es Sander? Pues él es Eduardo Garza. ¡Fuerte el aplauso para nuestro hijo! Eduardo, Lalo, ustedes ya lo conocen. Quiero presentarles también. Él es nuestro director de Sushi Ninja y además Country Manager de Pink Noise México. Y quiero presentarles ahora también a otro personaje principal de esta serie, que es ni más ni menos que Javier Holguín. Por favor, fuerte el aplauso también para recibirlo. Y además quiero que recibamos a una voz comiquísima, maravillosa, talentosísima, locochona, que él es Moisés Iván. Fuerte el aplauso, caramba. Bien, pues básicamente, primero me gustaría pedirle a Sholi Ulagawa que nos comente un poquito más acerca de este proyecto. Yo les voy a traducir y posteriormente Lalo, Moisés y Javier nos van a platicar también acerca de este proyecto. Fuerte el aplauso, por favor. Did you enjoy the Sushi Ninja? ¿Les gustó Sushi Ninja? So I'm very pleased to be here. So I'm very happy to introduce the Sushi Ninja. So you know, I like many characters. It's Maguro, also especially Nacho's King. Nacho King. Estoy muy agradecido de poder traerles a ustedes esta tarde Sushi Ninja. Me gusta mucho el personaje de Maguro. Y disfruto mucho viendo cómo Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson, hace al Rey Nacho. And I'm very happy to finally to the Sushi Ninja and the Nacho King in Get a Friend. Estoy muy feliz que podamos haber venido aquí a presentarles Sushi Ninja en este corte final que realizamos aquí en México. And also thank you so much to you know Pink Noise and quiero agradecerle públicamente aquí a los actores de Pink Noise México, a los actores de doblaje, porque hicieron un trabajo excepcional. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para los actores, por favor. Bueno, yo lo que puedo decir en cuanto a este proyecto es que estoy aquí gracias al señor que pensó en mí en este proyecto y dijo, este personaje que hago, que bueno, solamente está muy loco y dijo, ¿quién puede hacerlo así de loco? Pues pensó en mí. Y entonces me dijo, oye, ven para acá, hice la prueba con él. Y bueno, finalmente quien aceptó el proyecto y quien autorizó que fue de los señores aquí presentes. Y bueno, lo estamos haciendo muy divertido y nos la pasamos muy bien. Así que gracias por estar aquí y esperemos que les guste todo este proyecto. Bueno, igual que Moisés, yo también estoy muy agradecido con Eduardo Garza, con Pink Noise, con Alex Lizardi por la oportunidad de formar parte de este proyecto que yo sé que va a ser del gusto de todos ustedes. Y pues qué mejor agradeciendo que estando aquí con ustedes en esta presentación, que en algún momento dado pues vamos a ver otra vez, supongo. Y pues muy agradecido y gracias por haber asistido. Yo, primero que nada, quiero agradecerles a ustedes por estar aquí. Gracias. Un aplauso para ustedes, por favor. Y bueno, creo que Sushi Ninja representa para todos nosotros. Ustedes a lo mejor están allá abajo y dicen, bueno, ¿eso qué? Realmente. Tal vez pueden decir, no es Dragon Ball, no es Naruto. Pero bueno, creo que la gran importancia que tiene este proyecto es que es el primer proyecto que se hace en conjunto en Japón con México. Yo quiero agradecer a toda la gente que está involucrada y que ha confiado en el mercado latino, porque a fin de cuentas se hizo por ustedes y para ustedes. Gracias a la TNT, gracias a Genko, gracias a toda la gente de Japón, a Alex Lizardi que se encargó de todo esto, obviamente a Pink Noise que fue el estudio donde lo hicimos. Creo que todo esto es un gran avance para el mercado japonés en México, para ustedes, para que cada vez tengamos más productos, para productos bien hechos, con buena calidad, divertidos y al alcance de ustedes. Fuerte el aplauso también.
Y bueno, chicos, ¿qué les parecería? Porque evidentemente ellos no han visto todos los videos. Ellos han hecho este trabajo haciendo cada uno de los personajes. Y ahora aquí con ustedes nos gustaría compartir nuevamente este momento.